Buenas tardes, estamos aquí un día más en Per Amor al Art. En esta ocasión nos acompaña Agustina Ortega. Agustina es natural de Castelló, pero ha vivido su infancia y adolescencia en Almazora. Entre su largo ya bagaje podemos encontrar obras como El Ángel Custodio de la Policía Nacional, entre otras esculturas que ahora comentaremos. Agustina nos cuenta que ha cruzado el charco y ha tenido ocasión de exponer en lugares como Miami o Dubái. También en Europa, en varios países como Dinamarca, Alemania, Bélgica y Holanda. Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte? ¿Cómo te dio por pintar y esculpir? Eso lo llevaba conmigo, puedes decir. Cuando naces, tú ya vas creciendo y tienes esa habilidad y tienes ganas de hacer cositas, te hierve, de crear, ¿no? De crear, sí, vas haciendo cositas, pero eso yo creo que es una cosa que va contigo ya. Que es innato, ¿no? Siempre has sido una persona creativa. Sí. Además, mi mejor asignatura era el dibujo y eso, de pequeñita ya, lo que más te gusta es dibujar y pintar. ¿Y a qué vertiente del arte te dedicas? ¿Pintura, escultura, grabado? Hago de todo. Me ha gustado, pues, investigar todo. Y pinto, he hecho grabados, hago de todo. Escultura. ¿Y qué es lo que más fácil te resulta de realizar entre las diferentes artes que realizas? Me gusta mucho la escultura, porque me relaja mucho estar con el barro, pero el pintar me apasiona mucho. Te relaja, ¿no? Podríamos decir, o te gusta... ¿Qué es lo que más te gusta de crear? ¿Qué te aporta crear? ¡Puf! Una satisfacción y una liberación y... ¿Y cómo te has descubierto tu experiencia vital como artista? ¿Cómo ha sido el desarrollo de tus actividades y la aceptación del público? Muy bien. ¿Y en general? En general, muy bien. Yo muy satisfecha de todo lo que he creado y he hecho. Y el público muy bien. Luego ya sabes que han venido crisis y cambios climáticos y pandemias y ahora con la pandemia, oye, es... Se ha parado todo un poco. Se ha parado todo un poco, sí. Este COVID nos ha jodido. ¿Y podríamos decir que a día de hoy tienes un estilo propio que te caracteriza? Sí, porque a ti la te gallinita. Mucho las gallinas, los pollastres. No es que me gusten las gallinas. Es que yo... vino una creación, como tú bien has dicho, te pones a pensar y me vino la creación con el pincel, me puse a pintar y me salió, y yo dije, uy, una gallina. ¿Lo primero que pintaste? No, yo hacía de todo, como todos los niños de pequeños hacemos, llega Navidad, pues a la tarjeta de postal, pues yo, una postal, he dicho. De Navidad, pues tenía una postal y me ponía y hacía la postal. Y hacías por realismo, como todos los niños cuando empiezan, pues veía el jarrón, veía esto y procuraba hacerlo lo más. Pero eso no me satisfacía así mucho. Y luego ya... Empezaste a hacer gallinas, ¿no? Y sí, te satisfacía. Una gallina, que esa es la que... Luego veremos una de las gallinas. Realmente no fue solamente la gallina. Mi primera exposición, antes de siempre he pintado, como bien te he dicho, ¿no? Pero el día que decidí, que dije, creo que es hora que me digan si vale o no vale. Si no vale, pues será simplemente para mí, y si no, y enseñé mi obra y me dijeron, y gustó. Tuvo tan grande aceptación que me dieron en octubre, en noviembre, fueron muy seguiditas y venía haciendo de 7 a 8 exposiciones por año. ¿Cuántas exposiciones has hecho en tu trayectoria de artista? Buf. Alrededor de 100, podríamos decir. Sí. ¿Entre individuales y colectivas? Más. Colectivas, muchísimas. ¿Y con qué artistas has colaborado en exposiciones colectivas? Pues de aquí de Castellón, con casi todos hemos colaborado. Juntos hemos hecho muchas y de hecho seguimos haciéndolo. ¿Sabes? Nos juntamos casi siempre los mismos: Zapata, Volumar, María Griñó, Mari Carmen Aldaz,
en fotografía Eloísa, y pido perdón si me dejó alguien, Tere Colomé. ¿Los sois los que están en el Ateneo? Sí, 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 sí. Y una vez al año, pues todos los socios del Ateneo, pues se nos hace para que expongamos, y en la Casa de la Cultura lo hacíamos antes, y ahora hace poquito hicimos en Dávalos Fletcher una, pero con el COVID, pues claro, no pudo haber inauguración, luego la gente también tenía que entrar poquito a poco. Y volviendo a las gallinas, sí. Tienes un coche especial para sí. ir por Castellón, que a veces sí. voy por la calle Mayor y digo, uy, qué coche más chulo, ya viene Agustina. ¿Y qué marca es? ¿Qué modelo es? ¿Y el cómo está decorado? Es el Neubitel, que ahora ya no lo hacen de hace tiempo, y claro... ¿Y está decorado cómo? ¿Cómo está decorado? Con gallinas, ¿no? Con mi gallina, con mis árboles humanoides, con lo primero que se me ocurría, porque lo tuneé yo. Tenía la necesidad ya de pintarlo, y como no encontraba la persona adecuada que me lo pintara, lo pinté yo. Pues queda muy chulo. Si veis por ahí un Vitel por Castellón que viene pintado de gallinas, es Agustina, sí. que viene por la calle Mayor. Y bueno, me consta que has preparado algo para el centenario del Club de Fútbol Castellón. Sí, háblanos sí. un poco de lo que has preparado. Y pues nos avisaron a unos cuantos pintores para hacer una colectiva. No sé si somos 5 o 6, ¿no? A mí me avisaron, me dijeron, se lo hemos dicho a Volumar, te lo decimos a ti. Y luego, como ya no me hablaron de más, yo no sé, pero he visto, me parece, 4 o 5 más que contribuyen también. Sí, Jorge Ortiz, es que yo ya vi, sí. Ana Maribel, Jorge Ortiz, sí. María Gaño, no lo sé, estuvo aquí la semana pasada y no se lo preguntó. Me parece que no la he visto. A quien vi fue a Mari Carmen Aldar, sí que la he visto, pero no me hagas caso porque a veces voy tan liada que no tengo tiempo ni entrar en redes, porque me parece que hasta la exposición de Dávalos Fletcher no he tenido tiempo, y es cierto cuando te digo no tengo tiempo, y eso que me levanto muy pronto y me acuesto rendida, pero es que no paro. Pronto combinas el arte con otra profesión, ¿no? Que claro, claro. No te da tanto tiempo para pintar, a lo mejor, pero bueno, claro, igual sacas claro. tiempo de donde sea, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno quiere, saca tiempo de donde sea. Te lo quitas de ti mismo, porque claro, pero... Quieres poder, ¿no? Quieres, muy bien, ahora lo has dicho. ¿Y en qué te recreas para crear tu obra? La inspiración. ¿Y qué te inspira? Cualquier cosa. La gente, los animales, todo, todo. Situaciones, claro. ¿Y te resulta fácil crear de manera continua, o tienes etapas que estás No, para mí es fácil. Es más, si no lo siento, no me pongo. No soy de esos pintores que dicen dedico todos los días 2 horas. No. Hay días que, ¿verdad? Hay días que no te sale nada, ¿verdad? Hay días No, es que lo intento si no me sale, es que pienso en otras cosas, no, y cuando estoy 4 o 5 días sin pintar, ahora con esto de la pandemia, sí que me ha pasado una cosa muy extraña, que normalmente cuando tú padeces es cuando te aflora tus sentimientos y tal, pero a mí me dejó muy paralizada y no tenía ganas de pintar, no tenía ganas de nada, ¿sabes? Porque es una cosa que te hace padecer mucho, y no quiero entrar mucho en ese tema porque... No, a ver, los que se inspiran con la tristeza, la nostalgia, la melancolía, claro. son los poetas, realmente. No, y el pintor también, porque yo, por ejemplo, he discutido con una persona o me han herido un poquito y me ha salido zoom, y dices, qué cuadro más bonito, o mi gallina me ha liberado mucho, porque mi pintura es muy atrevida y a veces lleva mucho dolor, y la gallina siempre es más divertida. Entonces yo ahí... Te da alegría, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando los momentos míos son más dulces y más alegres, siempre pienso, me sale más la gallina, y cuando no, pues otra pintura, que a veces es más fuerte y otras veces... Pero quiero decirte que como pintas de dentro y a veces no quieres expresar lo que llevas dentro, y sin embargo,
cuando estás plasmando en un, donde sea, en la pared, en el suelo, en un papel, en una piedra, donde sea, pintas y te vas liberando y de ahí tú vas sacando. Y de hecho, eso que anteriormente te había dicho, que yo soy una persona que no puedo decir, me voy a plantear de estar 2 horas todos los días pintando, no, porque yo me pongo a pintar cuando siento la necesidad y cuando mejor me sale es cuando llevo 5 o 6 horas, que es como si te metieras en un túnel y cuando ya estás llegando... Cuando la luz, ¿no? La luz... Tampoco la luz. Yo no me puedo... Nunca he dicho, voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro, de hecho tampoco dibujo en el lienzo, porque es que me dejo llevar. Yo entro y puedo hacer para ir metiéndome, pues a lo mejor... el cielo o la tierra, según por dónde empiezo, y luego vas profundizando y ya te van surgiendo cosas, ¿sabes? Pero no a la hora, a mí por lo menos tengo que estar más de 4 o 5 horas y entonces ya vuelas. ¿Y cuánto tiempo puedes estar pintando? ¡Buf! A mí me pasan las horas y de hecho no me doy cuenta. Incluso a veces he dicho, uy, voy a llamar, y miro y yo digo, ostras, a estas horas, y cometo errores, porque hay gente que sí que me acuerdo de ellas, como mi familia, pero a las horas que me acuerdo para llamar ya no son horas de llamar. ¿Y qué formato, qué tamaño de formato sueles usar para pintar? ¿Es pintar grande, murales en alguna pared? ¿Podemos ver por algún sitio, algún mural? Sí, tengo murales por donde por yo Castellón, estoy, por El Grado, Castellón, Benicasi. Donde yo estoy tengo murales. ¿Dónde vas? Allí donde sí, vas a hacer un mural, ¿no? Algún mural, sí. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto plazo? Pues ahora los proyectos a corto plazo es... La Needle Art, a ver si por fin podemos... Ah, bueno, sí, cuéntanos eso. ¿Qué has preparado para la Needle Art? La Needle Art, bueno, hay que explicar un poco... que la Needle Art es una NIT donde se rememora el arte de Castellón y tal, sí, y se celebra pues como un homenaje al arte y a los artistas de Castellón. Sí. Suele ser en mayo, hacia la primavera, y si nos paseamos esa noche por Castellón podemos encontrar abierto. Museos, artistas, galerías, artistas por la calle, haciendo performance, sí. Y bueno, es muy bonito. Uh-huh. ¿Y qué has preparado para la Needle Art? Pues ahora, como estoy con esto del centenario, que aparte del lienzo que ya presentamos, ese día fue Volumar y yo, estoy haciendo una escultura que me pidieron. ¿Para el centenario también? Sí, para ellos, para el grupo. Y ¿sabes qué pasa? Que no sabía con qué material hacerla. Pero yo digo, la hago de papel maché, pero luego pensé, es que parece que quiero hacerla de barro, pero con el tiempo, en invierno, pues el barro va haciendo lentamente, va secando lentamente. Entonces lleva mucha agua y no tienes medios para decir, la voy a secar, porque... ¿Pero la cueces? ¿Lo cueces después? No, porque... Es grés de este que no hace falta tampoco, ¿no? No, mi tierra es arcilla tal cual... Lo que pasa que yo la amaso muy bien y le estoy dando con los dedos, y claro... ¿Se queda compacta? Se va haciendo, porque si no revienta, si te entra alguna burbuja o hay aire o algo, explota. Pero yo, por ejemplo, en el Hospital General tengo una maternidad y es barro y está petrificada ya de tan amasadita que está. Y yo la hago de barro porque la persona, si tienes que hacer de barro y luego sacar el molde y llevarla a la fundición y hacerla en bronce, eso te cuesta un dineral. Y luego, antes de la crisis, todas esas cosas sí que se podían hacer, pero luego ya, cuando ya llegó la crisis, no. Entonces lo mejor es hacerla de barro, que les gusta así, se queda y resulta más barato. Que quieren hacerla en bronce, pues ahí la tienen, se hace el molde y lo llevan, claro. Que lo hagan ellos, sí, si lo quieren en bronce, que lo hagan ellos. Y así no tienen que decir qué cara que es. ¿Y quiere decir las satinas o le pones algún tipo de satinado para que se pueda, sí, con el agua, que no la absorba el agua, ¿no? No,
Es que eso ha de ser, ¿cómo te diría yo? Como las heridas, cuando te haces una herida profunda, si tú intentas cerrar la herida y dentro, como es profundo, no se ha ido secando, entonces se te infecta y se te hace, ¿sabes? Entonces el barro es lo mismo. Yo no puedo poner un radiador ni lo puedo poner al sol, porque dentro de su interior está crudo. Cuando va secando, va tirando, va expulsando el agua, la humedad. Y yo me pongo a trabajar en ella y cuando termino tengo que rociarla encima y le pongo un plástico. Y a veces una toalla o una sábana para que los cambios no los acuse tanto. Y ahora, claro, es un poco lento, pero es todo por el proceso ese. Y ahora es cuando ya realmente se ha secado tanto que ya estoy ya en la superficie. Bueno, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Sí. Decir. ¿Y a día de hoy tienes alguna exposición vigente que podamos visitar? Pues no, hasta hace poquito teníamos esta de Dávalos Fletcher y ya te digo, es que no quedan ni galerías aquí en Castellón, porque con esto del COVID, pues... Están todas cerradas. Se ha cerrado todo. Y tenemos esta de Dávalos Fletcher y luego está la Bohemia. Se ha acobardado mucho, la gente se ha acobardado también en no también, salir, también. En no pasear, ¿y sabes qué pasa? En ir a los eventos. Que se podría hacer, pero cuando hay multitud de personas, que es cuando los artistas se reúnen y se dan en esos momentos, pues todos nos ponemos contentos cuando ves porque más o menos todos claro, más o menos pues todos nos tenemos bastante cariño porque ya llevamos tiempo en juntándonos, viéndonos, ahora en esta exposición, ahora en la otra, a lo mejor como tenemos que trabajar y no trabajas en la calle, que estás en interior, a lo mejor pasa tiempo que no os veis, pero el momento que te ves, pues te alegras de ver que estás bien, qué tal, nos contamos y cosas. Y ahora para Madalena, que parece que la gente vaya a salir más, ya ir a los sitios y tal, no has preparado tampoco. No, eso es que ellos te van llamando, ¿comprendes? Te van llamando, te van diciendo ahora para la nivelar, luego a lo mejor lo mismo que ha pasado con el centenario del Castellón, pues te llaman, te dicen y tú vas haciendo, por lo menos yo voy haciendo más que nada porque te van llamando. ¿Y crees que es fácil en la actualidad vivir del arte? En los tiempos que estamos, no. Poco, ¿no? Poco. No es poco. Bueno, es difícil. Por eso yo doy gracias a Dios de tener otro trabajo. Por lo menos sabes que no sé, puedes... A temporadas a lo mejor, hay temporada alta, temporada baja, a lo mejor cuando puedes enseñar más tu obra o cuando te solicitan más. Pero tú piensa que la situación en la que estamos viviendo, la gente no se preocupa. Está más ahora, con lo de la pandemia, todo era pandemia. Cuando hay crisis... Todo. Hay otras cosas más importantes que comprar arte. ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres transmitir como artista? ¿Qué mensaje podría tener? Podríamos decir que tiene la obra de Agustina. Muchos mensajes. Muchos. Uno, cualquiera. El que más se pueda. Te quería preguntar. Sí. Porque te dije que tú tenías una gallina viva, un animalito, que lo llevabas a pasear. Por los sitios, el anidelar, día de los eventos. Mi mascota, tenía la mascota. Y como una gallinita. Sí que me conocen como la pintora de la gallina. Y la gallina lleva un gorrito, ¿no? Sí, la vestía con gorrito, con vestiditos, la ponía, la vestía. Es decir, el que trae toda la gallina. Ha desfilado también mucho en con Higinio Mateu, ¿sabes? En los desfiles de Higinio Mateu. Con los niños, le han traído regalitos, sí, a todas partes. Pero luego ya llegó... Sería viejita, ¿no? Su día, sí, yo estuve viejita. Leyendo sobre el tema este y decían que sobre unos 5 años o eso, pero de todas formas también estaba muy malcriada. Yo ya no sé hasta qué punto, si vuelvo a tener otra gallina, puede comer de todo, porque ella comía todo lo que yo comía. Además, es que quería comer eso y pienso no lo quería.
Y luego pues siempre te quedan esos pequeños remordimientos de decir sería por esto, por eso. Y me puse a leer y nos más o menos pueden vivir mucho más, ¿no? ¿Y no ponía huevos tu gallina? Sí, sí. ¿Ponía huevos? Sí, sí, pequeñitos, porque ella era de raza pequín y era enana. Y eran unos huevecitos pequeñitos que yo regalaba porque me daba... Como los de codorniz, ¿no? Sí, un poquito más grandes, pero más o menos. Hemos comentado en la presentación de que has expuesto fuera de España, en países diversos, sí, de Europa, Bélgica, Holanda, Suecia. Suecia sí, no. Todo eso han sido ferias que me llamaban de Barcelona. Los galeristas de Barcelona me llamaban a ver si quería exponer y claro, como aquí en España ya había hecho un recorrido que puedes ver en el currículum, pues nos llamaron... fue en Dinamarca, que eran 6 ciudades. Era un ciclo, ¿no? Bueno, un ciclo de exposición. Sí, 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 éramos 600 pintores de toda Europa y era Christian Andersen, para ellos es como nosotros el Quijote. Y nada, fui allí a Dinamarca. Y luego de allí, de Dinamarca, ya las galerías ya te van llamando de un sitio al otro. Estuve en el Alemania, Museo de Bélgica, las... Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca... ¿no? No, no, Alemania no. Ah, pues me ha parecido leerlo. ¿Y tienes obra allí o algo? Vas a... como son ferias en Miami, era el Museo de las Américas. Miami y Dubái, ¿no? Y en Dubái fue la última ya que salimos. Bueno, que salí yo. Porque luego ya. ¿Y qué te ha aportado exponer fuera de España, por Europa o por fuera de Europa? Pues conocer sus gentes y sus culturas. Dinamarca para mí fue el lugar donde más me impresionó, ¿sabes? La Sirenita. ¿Fuiste a ver la Sirenita? Hombre, tanto. Sí, pateé todo Dinamarca. Aparte de exponer, bueno... Hay todo Copenhague, que yo estaba en Copenhague. Aparte de exponer es el tema turístico de ir a los sitios y verlo. Claro, ¿no? Y claro. Disfrutar, ir en plan turístico a, claro, a visitar. ¿Y te consideras un artista multidisciplinar? ¿Pintas, sí, 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 esculpes, escribes? Sí, ¿no? Sí, sí, también he hecho cuentos. ¿Has hecho diseños de, por ejemplo, has hecho de joyas, Mateu, también. Diseños de escenografía o...? Ah, de joyas también. Sí, de joyas también. Ahora no llevo ninguna, pero de joyas, pero de la gallina. La gallina sí que ha sido hecha en oro, en plata. Ahora a ver si Raúl nos pone la gallina, que ya la hemos comentado todo el rato. Sí. A ver si la vemos. Y eso es abstracción, que no hace... Mira, eso fue para las tapas, la ruta de las tapas del Grao, que salió esa en portada. En eso que hacen de... ¿Sabes? Esos son... Mi gallinita, ¿ves? De muchos colores, ¿no? Sí, multicolor, sí, sí. Una gallina multicolor. Ese es un grabado, ¿no? Ese es un grabado. Esa la hice, la pusieron en portada en el castillo de Peñíscola. ¿Qué es linóleo? Que allí... ¿Linóleo? ¿Es linóleo? No, es en plancha. Ah. En plancha de zinc. Es la acuarela... Y esto es lienzo. Es acrílico, abstracto. Acrílico, ¿no? Sí, es pintura al acrílico, pero al aguarrás, no al agua. Porque al agua es. La mezcla la haces tú, ¿no? La mezcla del acrílico con aguarrás, ¿o se vende ya mezclada? No, venden en botes ya mezclado. Solamente tienes que utilizarla y ya está. Este es el ángel custodio. Bueno, se ve así un poco oscura. Sí, claro. No se ve muy bien ahí. ¿Y está allí puesta en el...? Sí, la sacan todos los años para el Ángel Custodio, que es el 2 de octubre, la festividad, que también en la pandemia pues no se ha podido hacer. La sacan ahí fuera, desfilan ante él y nada, ahí me caían las lágrimas los primeros años de ver que todo desfilaba. Del homenaje, ¿no? Del homenaje. Todos los años estoy invitada, pero ahora con esto de la pandemia... No tengo contacto con ellos. A ver si vemos alguno más. Este también es acrílico, ¿no?
Sí. Este es uno de los que traje aquí en la exposición última de Almazora, antes de la crisis, que por ¿Cómo cierto, estuvo el la crisis? salón, ¡pua! Precioso, pues me fue bien, ¿sabes? Me fue bien. Ese por lo ¿Qué menos no fue? lo tengo. ¿En el Spy Mercat? Sí, Allí, en el Spy Mercat. pero Es que qué es una sala muy bonito. Allí iluminada, pude muy poner bonita. escultura, lienzos, mi gallina, todo. Ropa también pintada por mí. Es que es precioso ese. Es muy buena, es muy bonita la sala y está muy bien para Sí, exponer sí, porque tiene sí. mucha luz. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor el acceso de la rampa dificulta un poco que vayan más personas y un Y ascensor. fue poco, ¿eh? Porque fue una semanita, porque cuando yo me iba, mucha gente venía, ay, ha cerrado, no me he enterado, tal, igual. Mira, estos son los caballos musicales que están en el auditorio. Esta fue mi segunda escultura. La primera fue la del Ángel Custodio. Y luego hice estos caballos. ¿Y dónde te formaste? ¿Dónde fue tu formación artística? ¿O es Soy autodidacta? autodidacta. Autodidacta. Por Pues eso el te digo modelado lo que llevas cuando bastante yo bien, ¿eh? nací La anatomía yo. del caballo se ve perfecta, la del grande y la del Sí. pequeño. Sí, además, de hecho, estaba Alberto de alcalde, que es que quería hacer un museo al aire libre Albert de. Fabra, ¿no? Albert Sí, Fabra. sí. Y nos dio la opción al artista que quisiera que presentara un boceto para Un tal y por proyecto sí, porque quería él hacer, ¿sabes? Un museo de urbano, un museo urbano, urbano de sí, obras de al todos los aire libre. Pero artistas, luego, de claro, como todo las cosas cambian y cambia, viene la crisis, vida da viene muchas pandemia, viene de vueltas. todo. Y si tuvieras ocasión de hablar con alguien que quisiera dedicarse al mundo del arte, ¿qué consejo le darías? Que adelante y que Y que no se piense deje amilanar, ¿no? eso, Por las circunstancias. claro, que no tema nada y que luche por lo que siente y exprese. Que hay personas que lo entenderán y otros no. Por eso, Perseverancia. claro. Muchos, cuando hago esta pregunta, dicen perseverancia. Claro. Y como en todos los En todos los oficios, en todos los trabajos, en todas las tiendas y todas las personas, cada uno tenemos un gusto, ¿sabes? Entonces, lo que para ti no es bonito, a lo mejor para otra persona le gusta mucho. Claro, eso nos pasa a todos los artistas. Puede Claro. la obra puede gustar mucho a unos y no Claro. gustar nada a A otros. otros. Pero realmente te tiene que satisfacer a ti misma. Y si tú sientes el plasmar algo en un lienzo, poco te importa que gusten los demás, eres tú, Pero porque tú bueno, te si liberas el... y tú te relajas Lo que yo tengo y claro te es que gratifica que tú lo has hecho y si el te artista gusta. disfruta, se lo Claro, pasa bien haciendo claro. esa obra repercute en algo más después. Claro, Si no te lo pasas claro. bien, que lo haces por pasar el tiempo, por No, aburrimiento, entonces entonces no, no. Si no. el artista disfruta Claro. haciéndolo, esa obra genera algo Sí. a Y posteriori. es más, nunca te sientes insatisfecha o insatisfecho, porque como tú eres tan feliz cuando estás haciendo esas cosas, tú te enamoras de tu obra. Incluso a veces cuando se la quieren llevar te duele, ¿sabes? Porque es tuya. No es todo decir, quiero venderla. Yo de pocas personas, aparte que no esté yo delante y tú puedas preguntarte, dirán, Agustina, te dicen, cómpramela o ven, ¿qué tal? No, 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 no. Tú la quieres, me llamas y yo te la vendo. Pero si tú, yo no, ¿sabes? Porque bien te he dicho antes que cada uno tiene Su gusto. su gusto. Y Para yo gustos como no me colores. gusta que tampoco me digan, tienes que comprar esto o mira eso, no, ha de ser que a mí me guste, entonces no te duele nada. Y si tu obra trascendiera en el tiempo, al cabo de Sí. los años, ¿qué te gustaría que la gente recordara de tu legado? O de ti, o bueno, de tu obra, o... Pues me gustaría que pensaran que todo lo que está fuera y todo lo que yo ya, Que que lo has hay hecho de muchísimos corazón, ¿no? cuadros, sí, Que lo has hecho que lo de he corazón. hecho con mucho amor. Según expresa el cuadro, así me sentía yo. Porque tengo pinturas negras, pinturas
que a lo mejor las miras, pero a mí me gusta eso, no me gusta, no sé, me gusta todo. Que digan qué cuadro más bonito, también es bonito que te lo digan, pero que digan, uy, ese cuadro no me lo compraría, que me da miedo, eso me gusta. Y casi más que si es bonito. Yo tuve ocasión de ver tu obra en el Hospital General, sí, en la parte de neonatos, sí, o de recién nacidos, sí, que había una colección tuya de recién nacidos y niños en lactancia y sí, ah, embarazadas. Sí, esos eran grabados. Eso hace muchos años. Sí, grabados que pero puse allí. Fue lo primero que yo vi de, sí, de tu obra. Y allí estaba, es donde te digo que pusieron una vitrina en la segunda y hay una maternidad. Y está el gallo, está la gallina, sí. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a ti por avisarme. Hasta cuando quieras volver. Si tienes siempre alguna que me exposición avises, que anunciar o lo que sea, nos lo dices y lo comentaremos muy aquí. Muy bien. Y muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, he estado muy a gusto, eres muy amable y muy graciosa. Gracias.